Sigmund! ¡Sí, sisters! ¡Guau! Wow, ¿cómo se pasa? ¡Vamos a tener que dar otra pasada! ¡Qué predecible! ¡Qué es lo que me dan esos bichos! ¡Vaya! ¡Debe de ser Hexagon! ¡Impresionante! Menos pirar y más aterrizar. Vale, creo que podré hacerlo. Pero va a ser movidito. Vamos, cálmate. Oh, ¡no te estreses, amiguita! ¡Sonic y Tails salvarán, ¿vale?, a tus amigos! ¡Sonic! ¿Habéis conseguido rescatar a esos animales? Solo los del contenedor que Eggman tiró de su Eggmóvil. ¿Cómo? ¡Un momento! ¿Solo uno? ¡Qué cutre! Yo ya los habría salvado a todos. ¡Salvad a los demás! ¡Ay, no quiero ni imaginarme, chicos, lo que Eggman les no estará haciendo! Si ¡no me dejáis! ¡Déjamelo a mí! Transformación 101, de animalito a Bandy. ¡Boom! Un ejército instantáneo. Necesito un ejército enorme si pretendo conquistar el mundo. Veo que estás hecho todo un conquistador. Sí, la verdad es que sí. ¿Os conquisté a vosotros o no? Y con vuestra ayuda, no solo conquistaré el mundo, sino que destruiré para siempre a ese incordio azul. Eggman quiere destruir al erizo ese. ¡Vaya, vaya! ¡Sí! ¡Yo también quiero destruir algo! Eso es lo que me gusta de ti, Sa. Siempre listo para luchar. Ni te preguntas contra quién te enfrentas. ¿Cómo lo sabes? ¡Dime quién y dónde! ¡Y yo lo haré pedazos! Camino, aprenderé algo nuevo de nuestro enemigo. En fin, ¿estamos listos para irnos ya, Tails? Para mí, que he hecho una tele solo con grapas. Yeah. Y he reprogramado un megaordenador con jabón lavavajillas y un palillo de dientes. Vale. Pues mira, arreglar la hélice de un biplano, eso lo hago yo con los ojos cerrados. Vaya, podrías haberte ahorrado toda la charla. Yo me habría conformado con un todo listo. Muy bien. Pues todo listo. ¡Genial! Estos animaluchos están esmirriados. Estoy decepcionado, inútiles de pacotilla. Agresivamente decepcionado. No nos importa nada tu decepción, jefe. ¿Y ahora? ¿Os importa? La próxima vez, traed de mejores animales. ¡Tú, Gordinflón! ¡Vete a aplastar a ese erizo dichoso! ¿A quién estás llamando gordo? ¡A ti! A ver, si te das prisa en acabar con Sonic, te daré un bocadillo aún más grande. ¡Bocadillo! ¡Bocadillo! ¡Ay, bendita paciencia! ¿Niveles en verde, Orbot? Niveles de energía estables, extractor activo. ¡Quiero más! ¡Me cuesta que no se acabe un segundo! Niveles fluctuando. Reacción inestable.
Yo que usted lo apagaba, jefe, o se sobrecargará todo. ¡Apágalo! ¡Oh! ¿Por qué lo apagamos, jefe? ¡Me estamos entrando también! El extractor es inestable. Solo queremos un poco de energía del planeta. No queremos destruirlo. Eso lo dirás tú. ¿Te puedo dar un consejo? Ponte a dieta y corre un poco. ¡Esos son dos consejos! ¡Hey! ¡Oh! Y de postre, sorbete de erizo. No se habla con la boca llena. ¡Que me olvides! ¡Uy! ¡Pero si me falta la mostaza! ¡Enseguida vuelvo! ¡Hey! ¿Dónde te crees que vas? Refino tus habilidades. Te doy las mejores criaturas robóticas que soy capaz de crear. Te forro a bocadillos para tenerte contento. Y aún así, no haces lo que te digo. Porque soy una buena persona. Eso no es una inofensiva caracola. Espera un momento. ¡Sonic! Creo que lo que tiene Eggman en la mano es... ¡Hola! Eggman, tendrás que buscarte otro juguete. Eso ha sido un error. Lo de siempre. El mundo es más seguro cuando te quito tus juguetes. Eso era lo único que impedía a esos seis terribles Seth y controlar a mis robots. Necio erizo, me tomen todo. ¡Atacad, hermano! ¡Haced pagar a ese patán por intentar someterme! ¡Habéis perdido la cabeza! Escaquearme de una pelea, Tails, pero no quiero que acabe escrito. Me parece muy buena idea. ¡Nos largamos de aquí! ¡Vaya! Debería haberte hecho caso, Tails. ¿Tú crees? Ay, pobre cubo. Éramos tuerca y tornillo. ¡Se me ha vuelto a desafinar el chip de voz! ¡Dad gracias a Sonic! ¡Él es quien ha estropeado todo! La caracola cacofónica era lo único capaz de mantener a raya a esos seis... Es un tipo de inhibidor natural para sus poderes. Muy doloroso. Y extremadamente raro. Los Setis son capaces de manipular los campos magnéticos. Pueden hacer que las cosas electrónicas, robots incluidos, hagan cosas interesantes. Yo controlaba ese poder con la caracola. Hasta que Sonic lo estropeó todo con su estupidez habitual. ¡Piérdete, Eggman! ¡Y déjanos a nosotros encargarnos de esto! Espero que los Seti te den tu merecido, erizo cretino. A ver, quien esté de acuerdo en que Eggman es un zoquete completamente ignorante, que levante la mano. Bueno, no hay ninguna duda. Zoquete ignorante por unanimidad. Yo no he levantado la mano. Veo que pasar deliciosas tardes cuidando humildemente de mi jardín tendrá que esperar. Pues debo ocuparme de cosas más allá de vuestro alcance. Te lo ruego, maestro, sí, que semejante tarea no es digna de tu atención. Es inferior a ti. Oh, no te inquietes por mí. Me vendrá bien mover estos viejos huesos. He puesto a prueba al erizo y es más poderoso de lo que anticipé. Tiene un gran potencial. ¿Qué más da el erizo? Ahora que soy libre, quiero estrujar a Eggman como a un bote de ketchup. Y comértelo, intuyo. ¡Anda, claro! Hay maneras mejores de hacerles sufrir.
pero igual de sabrosas. ¿Qué pensaríais si os dijera que podemos destruir el mundo de Eggman y usar su energía para adquirir mucho más poder? Pues pensaría que te he enseñado bien. Sí que lo has hecho. Y será la propia creación de Eggman la que le lleve a su destrucción. ¡Sonic! ¡Algo terrible está pasando! ¿Cómo? ¿Qué ocurre? No lo sé. Es como si hubiera algo en el cielo succionando la vida del mundo. Plantas, animales, hasta el aire parece frío y muerto. Vale, manteneos a salvo ahí abajo. Yo averiguaré qué ocurre e intentaré detenerlo. Ha llegado tu momento, erizo insolente. Prepárate para recibir una lección de respeto. Va a ser dolorosa. Vaya, volvemos al cole. Hay que ver. Sígueme, si te atreves. Tenemos un problema común. Tan grande que solo juntos podremos solucionarlo. Y dale, te he dicho que podemos arreglárnoslas contra los Eti. No digo que no, pero esos ladrones tienen una de mis invenciones en su poder. Y la están usando para algo para lo que no fue diseñada. Ah, ¿y para qué fue diseñada, doctor? ¡Ay! Se supone que para extraer energía del mundo, pero es muy inestable. Al llegar a toda potencia, no hay quien la pare. Dejará al mundo hecho una base. Ah, a eso es a lo que se refería Amy. Y tú quieres ir destrozarla y listos, ¿no? Anda, claro. ¿Qué? Si se me da muy bien. ¿Así lo solucionas tú todo, erizo? Si lo que quieres es una explosión cataclísmica que lo queme todo en un radio de 200 kilómetros. ¡Adelante, destrózala! A ver, ¿no tiene interruptor? No, ya no. Tengo que llegar a esa máquina y reprogramarla para que se apague. Yo aportaré mi ingenio y vosotros la fuerza bruta con la que burlar a los Seti. ¡Guau! Wow, ¡vaya! Gracias por preguntar. Muy buena esa. Gracias. Despierta, Tails. A mí me asquea más que a ti colaborar con mis peores enemigos. Pero nos enfrentamos al fin del mundo. Desde luego que trabajar contigo ya suena a fin del mundo, Eggman. Cuando acabemos me voy a tirar horas bajo la ducha. ¿No crees que exageras un poco? En serio, ¿para qué quieres tanta maquinaria militar? No necesitaría tanta si tú no te pasaras la vida destruyéndola. ¡Y listo! ¡Gracias por arreglarme! No ha sido nada. Ese chip de voz que llevas parece que está hecho por un niño de 2 años. Me divertía mucho más intentando destruirte. Así pues lo mismo digo cada juego. Antes de que os agarréis de los pelos, recordad por qué estamos trabajando juntos. Sí, recuérdamelo, por favor. Tails, necesitamos que Eggman apague la máquina. ¿Y tú no confías en que yo pueda hacerlo? ¿Qué? No, no es eso, Tails, es que... No, no mientas. Prefieres que lo haga Eggman. ¿Sabes lo que duele eso? Claro que confío en ti, Tails, pero el mundo entero está en juego a causa de mi estupidez. ¿Sabes lo doloroso que es eso? Francamente, no hay nada peor que escuchar vuestra patética conversación. ¡Eggman! ¡Cállate! Ha sido increíble. Yo al menos me lo he pasado en grande. Tus esfuerzos son impresionantes, erizo. Pero al final fracasarás, igual que fracasó ese huevo gordo antes que tú. Gordo me voy a poner cuando os arranque el corazón, imitadores de pacotilla. ¡Hala! Tus amenazas son tan patéticas como tu mostacho. Aunque debo felicitarte por la máquina, a cada momento que pasa.
pasa, nos hacemos más y más fuertes con la energía de vuestro moribundo planeta. Sí, me he dado cuenta. ¿Dónde viviréis cuando muera vuestro mundo, chicos? ¡Ah, ya sé! ¡También estaréis muertos! ¡Pero qué pena! ¡Arrasaré vuestros mundos, atajo de rebeldes! ¡Destruiré lo que más os gusta y os obligaré a mirar! Jefe, sus manos. Cerrarse sobre el cuello de un Seti. Eso es lo que desean mis manos. ¡Apártate de mi camino ahora! La última vez que te vi, me arruinaste las uñas. Así que ahora me toca pintármelas de nuevo. No puede ser, ¿en serio? Pero qué pena más grande. Bueno, oye, en ese caso... No, no, lo que quiero decir es que es una pena que no tengas otra cosa más importante que hacer en la vida. ¡Ah! ¡Esta me la vas a pagar! En cuanto se seque el esmalte. Se me han cansado las juntas de llevar tu cabeza, así que te he hecho este cuerpo de nieve. ¡Oh, lo siento, las piernas! De verdad, crear robots tan listos como estos debe de dejarte exhausto, Dr. Eggman. ¡Pero se me acaba de ocurrir una idea! Creo que ya sé cómo hacer que Hexagon implosione aprovechando los efectos de la null gravedad. Eso destruiría a los Seti de un plumazo. ¿Y exterminar a todo ser vivo a su alrededor? ¿No te llega el riesgo? Evidentemente se producirían algunos daños, pero... ¿Algunos daños? ¡No tuyos! ¡Tails! ¡Perdonadme! ¡De pronto me sentí muy malvado! ¡Qué idea poner la cabeza de ese mendrugo a un robot de combate! Ahora que lo pienso, tienes razón, Eggman. Gracias por salvarme. ¿Te importaría quitarte de encima? La verdad es que no te entiendo. Lo mismo andas planeando un genocidio que igual te da por salvar a uno de tus peores enemigos. Soy un tipo complicado. ¿Y tú? ¿En qué estabas pensando, Tails? Casi consigues que te maten. Yo solo quería ayudar. Sonic es más formidable de lo que yo pensaba. Sí, sería un poderoso sirviente. Eggman nos ha enseñado cómo hacer robots. Convertiremos a ese erizo en un robot. Una excelente idea, maestro. Sí, seguro que se te habría ocurrido a ti también, con el debido tiempo. Tiempo. Algo que a Sonic se le está acabando. Aquí hay algo que no encaja. Anda, esta no la había visto. ¡Sonic! ¡Es una trampa! ¡Tails! ¡No! ¡Sucios y retorcidos, Seti! Se ha sacrificado por una buena causa. Hagamos que ese sacrificio merezca la pena. Soy el erizo más rápido del mundo y no he sido capaz de salvar a mi amigo. Me importa todo tan poco. ¡Eh! ¿Qué le habéis hecho a Tails? ¿Qué? ¡Imposible! ¡Pero si te hemos capturado! ¡No flipes! ¡Atrapasteis a mi amigo y lo quiero ahora! Este día es un túnel largo y oscuro. En fin, tendré que ir a contarles las malas noticias. Las malas noticias son lo único que me hace sonreír. Ya me encargaré de ti luego, pringado. Ahora, Sonic, es el momento de... ¡Caramba! ¡Pero si no es azul! ¡Pedazo de inútiles! ¡No puedo confiaros ni la tarea más sencilla! En fin, creo que podemos sacarle provecho. ¡Alguien la ha pringado! ¡No es a Sonic a quien atrapamos! ¡No me digas!
chulito es con eso de ser el más rápido y tal. Me pone enfermo. Tendré que bajarle los humos un poco. Si no encontramos a tu amigo, ¿me dejas ser tu compañero? ¿Qué? ¡Cállate! ¿Qué cosas se te ocurren? No pretendía ofenderte, pero prefiero trabajar para ti que aguantar a Eggman. Oye, te estoy oyendo por si no lo sabes. Orbot, pase lo que pase, no volveré a fallar. Voy a salvar a Tails. Es por cosas como esa que quiero ser tu compañero. ¡Qué suerte tienes! ¡No eres lenguado! ¡Te he dicho que no hables así delante de mí! Hola, Sonic. Sí, te he estado buscando. Y nosotros te estábamos buscando a ti. Pero por desgracia encontramos antes a tu amigo Tails. Como le toquéis un solo pelo, os juro... No te preocupes, solo le hemos hecho algunas mejoras. Será mucho más feliz siendo un robot. ¡No! ¡Van a convertir a Tails en un robot! ¡Es terrible! No sé qué decirte, ser un robot está normal. ¿Pero qué dices? Ser un robot es lo peor. A mí nadie me preguntó si quería llevarme nada a la cabeza parlante de este. Tus amigos van cayendo uno a uno. Pronto solo quedarás tú. Ese amigo tuyo me ha humillado por última vez. Y tú serás el instrumento de mi venganza. Va a ser muy divertido ver a tu amigo dejarte hecho papilla. Papilla. Disfruta de tus últimos momentos de libertad. Cuando volvamos, tú serás nuestro esclavo. Para mí, que he hecho una tele solo con grapas y he reprogramado un megaordenador con jabón lavavajillas y un palillo de dientes, creo que en esta ocasión no voy a necesitar tanto. ¡Guau! ¡Qué alto está esto! Sí, sí que es alto. ¡Vosotros esto no lo contáis! ¡Esa máquina nos ha hecho muchísimo más fuerte! ¡Eggman! ¿Amy? ¿Knuckles? ¿Hay alguien? Oh. Oh, estoy de vosotros hasta las púas. No seas moñas, tío. Aquí solo me quejo. Ríndete ahora y únete a tu amigo. ¿Tails?
Os lo juro, cuando os ponga la mano encima... Te garantizamos que serás muy feliz a nuestro servicio. Yo jamás me rendiré. Imaginaba que dirías eso. ¡Destruye a Sonic! ¡Nunca! ¿Qué? ¡Un placer tenerte de vuelta, Tails! Déjame el resto a mí. ¡Buen trabajo! Ahora me toca a mí hacer el mío y desconectar esta preciosidad. Ya está apagada. ¿Quién la habrá desconectado? ¡Yo! ¿Quién si no? Necesitaba estar un rato a solas para cargar mi robot tras burlar a los Seti. Fingir mi muerte me vino de perlas. Y ahora mi arma definitiva está a punto. Al fin, gracias a la energía recogida por el extractor, podré dominar el mundo. Qué pena que haya acabado tan mal, pero aún queda bastante por conquistar. ¡Vete despidiendo de esa cara de conquistador, Eggman! Nunca necesitamos a Eggman, ¿ves? La podría haber apagado yo solito. Lo siento mucho, Tails. Nunca volveré a dudar de ti. No pasa nada. Oh, y he hecho algo que ni Eggman habría sabido hacer. He reprogramado el extractor para que devuelva la energía a nuestro mundo. ¡Chúpate esa, Eggman! ¡Nos volveremos a ver, Sonic! Buscaré otra caracola y los Seti volverán a ser míos. ¡Y la próxima vez los haré más fuertes! ¡Qué raro! ¿Por qué no funciona mi jetpack? Igual porque... ¿pillé prestado uno de los manguitos? ¡Sonic! Aquí tienes tu energía, mundo. ¡Que aproveche! Primavera ha llegado antes de tiempo. Gracias a Tails y a ti. Yo habría liquidado esto antes, pero, en fin, ¿qué se le va a hacer? ¿Sabes? Con el día que llevo hoy, no me vendría mal una siestecita sobre la hierba. Aquí está. Sí que habéis tardado. Vamos, sacadme de aquí. ¡Jefe! ¿Qué me ha pasado? ¡Sí, sí! ¡Su cara! ¡Qué carita más bonita! ¡Jefe! ¡Le falta! ¡Que se la limpie! ¡Deje! ¡Ya se la limpio yo! ¡Qué raros que estáis! ¡Larguémonos antes de que me ponga de mal humor! Oye, ¿por qué no le dices lo de su mostacho? Me temo lo peor si no esperamos a que nos separe. Mejor díselo tú y te llevas el protagonismo. ¡Genial! ¡Gracias! ¿Qué le ha ocurrido a mi mostacho?